encuentro en el centro de votación priorizado de este círculo, que es el Daniel Canónico, donde contamos con una población electoral de 4.540 electores. Hoy nos sentimos muy contentos, muy comprometidos en esta fiesta electoral, demostrándole al mundo que Venezuela es un país libre, independiente y soberano y democrático. Por supuesto, aquí está el pueblo ejerciendo su derecho al voto. Ellos son los protagonistas de este evento, donde vamos a elegir los nuevos parlamentarios de acuerdo a la voluntad del pueblo. Esperamos que los factores políticos que están participando en este evento sepan respetar los resultados a la hora que el Consejo Nacional Electoral dé su boletín. Bueno, el elector, primero que nada, está haciendo su colita cívicamente, ordenadamente. El Plan República está atento y los está pasando. Hay los captahuellas a la entrada, donde ellos se revisan con su cédula laminada, no importa si está vencida, y le indican en qué mesa le corresponde sufragar. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que son 12 horas consecutivas que dura el evento, o sea que en el centro, que se comenzó a las 6 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde. Si comenzó a las 6:30, cierra a las 6:30. De todas maneras, cada centro electoral espera la orden del Consejo Nacional Electoral para el cierre del correspondiente centro. Aprovecho este medio para hacerle un llamado a la comunidad de La Carucieña y El Garabatal, ¿verdad?, que acudan a su centro a votar, que es un deber y un derecho que tiene todo ciudadano. Bueno, antes de todo, todo está solucionado, todo está trabajando muy bien, perfecto, muy rápido las máquinas, y estamos muy tranquilos y muy contentos porque hay bastante gente para votar, pero todo está bajo control. Bueno, no, como tenía como 3 personas por delante, pero afuera sí está la cola bastante larga, pero adentro está el proceso muy bien, están pasando las personas muy tranquilas, hay mucha tranquilidad, la gente en paz, y va muy bien solucionando todo el proceso. Bueno, lo primero que pasó es, tomo mis huellas, pongo mi pulgar, paso al proceso de votaciones, piso mi tarjeta y sale perfectamente el voto. Yo espero, mijita, que venga toda la gente a votar para apoyar a los diputados, ¿verdad? Y entonces, para el proceso, yo soy patrullera, yo vine a votar, ya yo voté ya, y entonces, bueno, estoy esperando por el proceso. Yo voté a las 8 de la mañana, llegué a las 5:30 de la mañana. Bueno, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, sí, fue rápido. Y entonces, cuando ya instalaron las mesas, entonces empezaron a pasar la gente. El proceso fue muy bueno, muy bueno. ¿Cómo es? Bueno, la máquina, la mesa 2, yo esperé porque la máquina se había trancado. Ok. Proceso es muy fácil. Puse la huella, pasé a la máquina y luego elegí el candidato y pisé votar y salió el ticket, y luego lo doblé y lo eché en el recipiente. Luego pasé a firmar la lista dieron la cédula, firmé y salí. La votación fue muy fácil porque solamente eché 2 minutos y no hice cola porque soy adulto mayor. Un saludo a todos y que vengan a votar. Gracias.